Luego que se destaparan los actos de corrupción en el almacén de medicamentos, la ministra Roxana Araujo aseguró que se ha iniciado una campaña de desprestigio en contra de su persona. Nosotros lo único que nos queda es defendernos ante las autoridades competentes, en este caso el Ministerio Público y en los juzgados, contra esta campaña. Porque denigrar a una persona y mancillarle el honor, yo creo que no es una cosa fácil tampoco. Es una campaña que yo la aguanté durante 2 semanas y la sigo aguantando. Pero la sigo aguantando porque no tengo nada, nada que esconder. Nunca compré. Hasta el sol de hoy todavía no compro. Firmo, sí, pero tengo abogados que ahora me revisan lo que yo compro. Y el dengue, como ustedes saben, es un programa que no se va a ir ahorita. Es una enfermedad que vino para quedarse. Y lo único que va a que queda en el país es un técnico menos que va a querer trabajar en un futuro para una prevención de eso. Por su parte, la rectora interina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras manifestó que se están trastocando intereses de algunos empresarios y que la máxima casa de estudios guardará documento por documento para que no se pierda ninguno y así poder iniciar la demanda en contra de los responsables. Nosotros estamos teniendo en el data center de la universidad la información respaldo por si este folder se extravía o lo sustraen. Todos sabemos en el país que cuando un juicio quiere que se pierda, lo que hacen es que le sacan folios a un documento. Entonces nosotros le hemos ofrecido a la Secretaría de Salud digitalizar absolutamente toda la información, y ya se hizo. Y está en nuestro data center, que es el más competente que hay en el país. Nosotros resguardamos también información de otras instituciones, precisamente porque sabemos la corrupción en el sistema de operadores de justicia. La ministra de Salud aseguró que se presentará al Ministerio Público a interponer la denuncia y así también abre las puertas de la Secretaría de Salud para que verifiquen si aquí hay actos de corrupción. Desde Tegucigalpa, Honduras, Nuria Orellana, Noticiero Sucesos.